Muy buenas a todos, ya tenemos aquí el DLC muy caliente, muy nuevo de Ajax y Diomedes. Lo vamos a traer a este canal, vamos a empezar ya con dos campañas, con la de Ajax y la de Diomedes. La vamos a llevar simultáneamente, vamos a hacer un episodio y un episodio, así, vamos a llevar las dos a la vez, entre otras cosas. Y vamos a acabarlas hasta el final, porque en este canal me comprometí a acabar Troya entero, ya a nivel personal, ya porque a mí me encanta este juego. Hay mucha gente que no le gusta tanto, pero a mí y a otras sí le gusta. Entonces voy a hacer, voy por buen camino, he terminado las otras campañas, así que me veo yo en condiciones de terminar el juego entero. Para mí es un reto también, por ejemplo, con los troyanos. Hemos acabado la campaña terminada entera, en el canal la podéis ver con Héctor. La hemos acabado con Eneas, la hemos acabado con Sarpedón. Desde el lado troyano, Amazona la podemos considerar en ese lado troyano, también son aliados de ellos. Y la hemos acabado también con Hipólita. Nos quedará más adelante hacerla con Pentesilea. Y de la parte de Danaos, de los aqueos, era la única que no tenía todavía ninguno hecho. Hace poco iba a comenzar la de Menelao, rey de Esparta, pero ya previendo de que iba a salir este DLC, pues me estuve quieto y ya me he esperado hasta el día de hoy para iniciar campaña con Ajax y con Diomedes. Eso sí, en vez de terminar una, vamos a llevar las dos a la vez. Y cuando terminemos este, pues ya cogeré alguno de los restantes. Creo que mi plan era con Menelao, pues quizá con ellos. Y así equiparar un poco más los dos bandos, ¿vale? Porque casi todo hasta ahora ha sido con los troyanos. Ya digo, los troyanos es que también es el bando favorito mío y por eso empecé por ahí. Pero hay que darle caña a este bando también. Y así además conocemos todas las unidades. Es bueno también conocer al enemigo llevando sus cosas. Así sabemos de qué pie cojea las unidades. Bueno, pues como decía, vamos a comenzar con Ajax. Mañana o después, no lo sé, si depende del tiempo, empezaremos con Diomedes. Y cada uno tiene una dinámica, una mecánica diferente, pero muy complementaria, ¿vale? Muy guapa. En cuanto a Ajax, ¿en qué se basa? Bueno, va a tener dos mecánicas. Tiene la senda de la grandeza, que después ahora lo iremos viendo. Ya cuando tengamos en el juego se verá un poco más claro, ¿vale? Que simplemente hay que ir derrotando a guerreros. Y cuando derrotas a esos guerreros, se te unen a ti, ¿vale? Y como una unidad de renombre. Es como si fuera la unidad de renombre de Warhammer 2, por ejemplo. Nada más que va a estar encabezada por un adalid, que es ese guerrero de renombre que tú has derrotado, y que encabeza esa unidad. Y esa unidad suele tener algún tipo de bonificación. O da un aura de velocidad, un aura de defensa, una muy caña, muy cañero, ¿eh? Después también tenemos otra mecánica, que es la de guerrero de renombre, que es la que tenemos que ir acumulando una serie de puntos de prestigio que nos van a dar en distintas bonificaciones diplomáticas, ¿vale? Sobre todo, y nos van a hacer así tener ciertas ventajas, pero más enfocado a la parte diplomática y hacernos como un nombre, ¿no? Conseguir que Ajax se convierta en Ajax el Grande. También tenemos una parte que son unos juegos, se podría considerar en el mismo lado, en los juegos, en donde podemos también jugar una serie de objetos auxiliares que ganamos, y ahí obtendremos también diplomacia, tendremos buenas relaciones con los jugadores, y aparte podemos conseguir bastantes recursos a cambio, ¿vale? Bueno, eso ya lo iremos viendo tranquilamente. Los ejércitos, esta es la parte quizá que más me guste de Ajax, sobre todo por este tipo de unidad. Vamos a empezar desde aquí. Esta es la más floja, vale. Estos son los sonderos locrios. Tienen un buen alcance, 190. Un daño proyectil muy decente, 50. Una cosa normal, vale. Tenemos, esta es la guapa, la muralla de Ajax. Es una unidad pesada. No son muy numerosas, tienen 90. Son gran estatura, tienen, vamos, parecen gigantes sin llegar a serlos. Se parecen mucho, son los primos hermanos de los gigantes, macho. Tienen una carga temeraria, infringe daño. A ver, ¿eso de la carga temeraria qué es? Pues esa carga temeraria, a ver si lo dejamos ver aquí. Esto es. Producimos 35% de velocidad y 65% de bonificación de carga. Eso sí, perdemos durante ese momento, esos 45 segundos, una defensa cuerpo a cuerpo de 60. Pero bueno, sirve para que empistamos y hagamos
un buen daño por vamos, si atacamos por el flanco o por la espalda, muchísimo mejor, ¿vale? Aunque esta unidad no está diseñada en realidad para eso, está diseñada, bueno, está diseñada para todo, porque es una máquina, son mini gigantes, ¿vale? Pero lo suyo es la buena defensa. Aquí tiene un escudo buenísimo, vamos a verlo, que bloquea el 85% de todos los proyectiles, ¿eh? Atención, esto lo hace casi invulnerable. Y aparte tiene una armadura de 105, o sea, como decía, casi invulnerable a proyectiles. A no ser que sean buenos proyectiles ya, muy, muy chetados, pero resiste un montón. Buena moral, la velocidad bien, pero después se incrementa con la carga. El cuerpo a cuerpo, normal, pero tiene una muy buena defensa cuerpo a cuerpo y hace bastante daño también, además, con bonificación contra grandes, ¿vale? Aparte de esto, tiene una habilidad muy guapa, que es la curación en el campo de batalla. Eso sí, no tiene que estar luchando, pero mientras que podemos llevar unidades que lo reemplacen, él mientras se puede esperar a ir regenerándose, ¿vale? Así que esta unidad es muy, muy cañera. Tenemos, se pueden ocultar, tenemos defensa contra cargas expertas, viene muy bien, sobre todo si vienen carros y eso, me imagino los podrá parar súper bien. Y aparte tiene atacante en asedios, podemos atacar asedios directamente, pueden romper las puertas y entrar por la puerta grande ahí, como un torero, ahí. Después tenemos esto, los marinos salaminos son unas unidades que no destacan mucho en cuanto a mejor en las estadísticas de poder ofensivo. No está mal, 42, 35 defensa cuerpo a cuerpo, el ataque cuerpo a cuerpo va mejorando y la velocidad sí es un poco más grande. Y tiene, a ver, 55% de proyectiles, no está mal. Aquí la grandeza de esta unidad es que es especialista en atacar por los flancos. Tiene también la carga temeraria, que le va a demar, si atacamos por los flancos y le sumamos esta carga temeraria, pues vamos a hacer muchísimo daño. Y aparte dispara en movimiento, ¿vale? Bueno, esa unidad, bien. Y después tenemos los saeteros de Teucro. Teucro era el hermano bastardo, era el hermano como el hermano, joder, postizo. Eso era de otra madre, ¿vale? Era el mismo padre de otra madre. Era su hermano adoptivo, ¿no? ¿Cómo se dice, tío? Eso, el hermano... Hermanastro, que no me salía. Hermanastro de Ucro. Que como era todo lo contrario a Ajax. Ajax es un forzudo, es una máquina de luchar. Sin embargo, Teucro era más delgadito, menos fuerte. Y se especializó en el arco, ¿vale? En el arco y la flecha. Entonces, la unidad de Teucro pues es una unidad muy buena de proyectil. Tiene un daño muy decente, daño proyectil 69 y alcance 180. Todo eso después lo iremos mejorando y puede ser bastante, bastante importante, ¿vale? Como formación se nos aconseja aquí que tengamos detrás de la formación de la muralla de Ajax estos buenos arqueros para que podamos entre los dos contrarrestar cualquier tipo de ataque. Bueno. Pues antes de empezar, ya que no me he dado tiempo, en el otro, en Diomedes, hice un vídeo sobre su historia a modo de trasfondo histórico para ir preparando un poco el terreno. Y en este voy a comentar así un poco por encima la historia de Ajax para que nos hagamos una idea de lo guapo que era este personaje. Y bueno, y antes de empezar me vais a perdonar que gastemos unos 5 minutillos así para comentar un poco quién era Ajax, ¿vale? Para así hacer ese trasfondo histórico que va a darle más cabida a esta campaña. Ajax era el hijo de Telamón, rey de Salamina, como dice aquí. Representa entre los caudillos griegos lo que es la fuerza bruta, el poder físico, el valor irracional en el combate. Su atributo principal, además de su gran talla física, es su enorme escudo de bronce, recubierto de 7 capas de pieles, que él solo mismo es capaz de subir. Pesa tanto que no hay cojones de que lo suba nadie más. Es un escudo que es de grande casi como él. Es armado con su escudo, es tan alto como una torre. Ajax es casi invulnerable en el combate. Solo Aquiles en el bando griego y Héctor en el grupo de los troyanos pueden igualarse con Ajax en su habilidad para la lucha. Sin embargo, en otros campos, como el de la oratoria, como se verá más adelante, Ajax destaca por su escasa habilidad, su tosquedad y su poco ingenio, ¿vale? Ahí se la apañó Odiseo Ulises para después meterse la dobla por la armadura de Patroclo, lo veremos más adelante.
Y ahí sí se nota la falta de ingenio que tuvo. Bueno, hay que decir que era también primo hermano de Aquiles, del gran Aquiles. Fueron entrenados los dos por el centauro Quirón. Y corría además sangre por las venas de Ayas, en sangre derivada de su padre, que lo había consagrado al dios Zeus. Corría la sangre de Zeus por sus venas, eso decía el mismo Heracles, en donde se le había posado un águila en el hombro, y de ahí el nombre de Ayas, porque águila en griego se decía Ajax. Así que ya sabemos el trasfondo de ese nombre, y iremos dando pinceladas así durante la campaña también de su historia. Aparte, intentaré hacer un vídeo de trasfondo, igual que hice con el de Diomedes, ¿vale? Para no alargar mucho esto, y nos vamos a ir directamente hacia la campaña, y ahí iremos desgranando poco a poco la vida de este formidable Ayas, uno de los mejores guerreros de su tiempo. De hecho, despreciaba a los dioses, por eso le tenían un poco de manía. Un dato curioso antes de empezar: tenían en el escudo el búho de Atenea y se lo borró para que no tuviese protección de ella. Ella se lo tomó muy a mal a todo esto, ¿vale? Pasa que como le gustaba el bando aqueo, pues le perdonó, pero que él era así, no quería favoritismo de los dioses. Él decía que se contentaba con ganarle a los humanos por ser humano, por ser él mismo. O sea, estaba tan seguro de sí mismo como guerrero que despreciaba la ayuda de cualquier dios. Bueno, pues sin más, poco a poco iremos viendo todas estas anécdotas, que son muy guapas, y vamos allá. Vamos a pasar además esto, porque esto es lo mismo para todos, ¿vale? Venga, nos vamos a venir directamente. En la isla de Salamina, Ayas, hijo de Telamón, agrupa a sus hombres para proteger a los danaos en los momentos más difíciles. Venga, continuamos. Poderoso Ayax, es hora de ocupar tu lugar al frente de la hueste aquea. Brother, your foolish passion has doomed us. La isla de Salamina es el hogar de orgullosos y prudentes guerreros, independientes en espíritu, pero dispuestos a aliarse con Agamenón y la causa aquea. None can stand against the bulwark of the Achaeans. Hace poco has capturado el asentamiento de Megara, pero ten cuidado con la poderosa Atenas, que contendrá tus ambiciones en la región. Mientras centrabas tu atención en otra parte, los piratas de Acis capturaron la isla de Égina. Ahora sus naves amenazan Salamina. Reconquista Égina y acaba con esos lobos marinos. Incluso con tales desafíos a tus puertas, no abandonarás a un aliado que te necesite. Han agraviado al rey Menelao de Esparta y debe cobrarse venganza. Paris of Troy must pay. Pagarás, bien pagarás. Ajax el Grande, tu destino es proteger a tus aliados con un fervor impertérrito y derrotar a quienes marchen contra ti. Vale, pues aquí tenemos ya la introducción, la entrada de Ajax de Salamina, y ya nos ha marcado aquí unos objetivos principales, que va a ser el derrotar a estos piratas que han tomado Egina y tienen también varias islas aquí del mar Egeo, así que de las islas Cíclades en concreto. Y iremos conquistando primero esta zona y echar estos piratas fuera de aquí. Bueno, más que echarlos, aniquilarlos, ¿vale? Para que no sean un problema. Y también nos iremos poniendo bien con... ¿dónde está Agamenón? Tiene que estar por aquí cerca, por aquí. Tenemos Micenas aquí. Seremos aliados de Agamenón y, como no, de Argos. Estos van a ser nuestros aliados naturales, ¿vale? Y como no, ayudar a Menelao en su búsqueda de su honor mancillado por París, por haberle raptado, entre comillas, a Helena. Así que vamos allá. Ahora explicaremos la senda. Vamos a quitar este de aquí, Homero. Venga, vamos a explicar la senda de la grandeza, guerrero de combate, todo esto. Ahora lo vamos a ver más claramente aquí. Venga, lidera el ataque. Tenemos una primera misión.
El enemigo derrota al ejército perteneciente a esta facción. Azis, vale, esto es lo típico. Muy bien. Y venga, vamos a ver, tenemos aquí este. Vale, no viene el típico ejército. No sé si incluso... Bueno, ahora probaremos a ver si lo podemos derrotar directamente para no perder tiempo. Venga, vamos a ver lo primero que vamos a hacer. Como siempre he dicho, los decretos reales. En los tutoriales lo tengo explicado. Lo primero que hay que hacer es, si disponemos de uno de los recursos, en este caso tenemos oro, pues ir a por los otros. Así que lo más importante quizá sea, en este caso, ir a por la madera. Ya tenemos el oro y la madera, la comida, la piedra, y esto sería la comida, incluso el bronce. A ver, hay una unidad esta, ¿dónde está? Los marinos salaminos, guerreros isleños. Hostia, no. No empezamos con la unidad cañera, tío. O sea, no empezamos con la unidad cañera. I never falter. Vale, tenemos los marinos salaminos, los guerreros isleños, pero poco más. Vale, pues entonces vamos a tirarnos a por la comida directamente. Vale, no vamos a tener gasto ahora mismo de bronce, así que por lo pronto, nanay. Bueno, esto no me gusta porque nos va quitando influencia. Habría que cambiarlo. ¿Cómo estamos de madera? Vengamos a poner aquí esto, prefiero eso. Y aquí, esto es importante, porque esto lo que nos vas a hacer, nos va a hacer es, aparte del favor de Festo, nos va a costar todo un 20% de la construcción con bronce y con piedra, ¿vale? Así que eso hay que hacerlo cuanto podamos. Y también hay que hacer en cuanto podamos esto, hay que ser nivel 3. ¿Qué podremos reclutar? Hostia, la han puesto aquí en nivel... A nivel alto. Venga. Pues vamos. Es que estas son las mejores unidades, pero claro. Yo había visto una previa en donde salía aquí disponible y la han puesto aquí porque si no son la cara. Compañeros de Ajax. Tenemos muralla de Ajax y compañero de Ajax. A ver qué diferencia hay. Estatura, a ver. 70, 105. Y el otro es como más infantería con proyectil. Sí, eso es, ¿no? Que tiene. Sin embargo, estos son los que tienen mejor defensa cuerpo a cuerpo. El muro. Lo prefiero, ¿verdad? Sí. Prefiero eso, prefiero la muralla de Ajax. Vale. Pues vamos allá, vamos a explicar esto un poquito. Venga, lo primero que vamos a hacer es la voluntad divina, como siempre. Tenemos que intentar tener los dioses arriba. Y vamos a Hefesto. Que en Hefesto nos va a costar el 30% el coste de construcción de todos los edificios de producción. Más 25 de ingreso de producción de oro y más 25 de bronce por turno. Fantástico, venga, pues directamente al nuevo dios. Vamos a estrenarlo con una hecatombe. Y tenemos aquí a esa bonificación, ¿vale? También tenemos la plegaria, tenemos el efecto de más 10 a la moral de las unidades con escudo, más 15 del respeto, del descuido, de las celebraciones de veneración. Ahora mismo tenemos el efecto de descuido en más 10 a la moral. Vale, descuido es este. Solamente tenemos lo de arriba. Pues día de la moral, más 2 al tiempo resistencia, desgaste, esto viene bien siempre para desgastar, pero es que tenemos muy poco oro, así que no vamos a hacer la plegaria ahora mismo, nos contentamos con eso. Venga, tenemos aquí la dinámica de guerrero de renombre, esto lo comentaba, aquí ponemos pues distintas piezas, por ejemplo esto. O esto, y esto es ejemplo nada más. Invitaríamos aquí a 3 facciones, celebraríamos los juegos
y ganaríamos nosotros estos recursos que aquí dicen que dan, lo que no dicen la cantidad, se vería después en los juegos, y ellos se llevarían a cambio estos objetos, ¿vale? Así que ni de coña ahora mismo, no me interesa. Y aparte de nosotros pillar bonificación de en cuanto a materiales, pillaríamos también bonificación diplomática con estas facciones, ¿vale? Así que esto, nada de nada, eso lo tenemos para nosotros. Y con eso, ¿qué conseguiríamos? Pues conseguiríamos además tener aquí un renombre, ¿vale? Que ese renombre nos va a dar aquí ciertas habilidades diplomáticas, como veis aquí en este cuadro que se ve. Y recibiremos también misiones que deberemos ir haciendo para conseguir renombre. Por otro lado, a ver, voy a revisar que no se me haya... Es que no se me quite nada. Por otro lado, esto es de lo más interesante en la senda de la grandeza. Esto, quita esto. A ver. Aquí, la ayuda, hostia. Eso es. La senda de la grandeza... En donde podemos desafiar a una serie de campeones, ¿vale? Que tienen sus propias unidades. Aquí no van a luchar las unidades en sí, aunque cuente todo el ejército entero a la hora de la batalla, pero no va a haber pérdidas, ¿vale? Pero cuando pierda, se van a integrar en nuestra facción. Los podemos reclutar y cada uno de ellos tiene después una habilidad muy tocha para que nos ayude en nuestro ejército, ¿vale? Por ejemplo, a ver, Diopas... Afareo, a ver, Afareo, si me deja verlo. ¿Me deja verlo o no? Así, lo aquí. A ver, darse. Este. Puntería certera. Este es cañero, ¿no? Porque este es una unidad de arqueros. Los ataques con proyectiles de esta unidad ignorarán cualquier probabilidad de bloqueo de proyectiles que otorguen los escudos. O sea, a quien dispare, le suda los cojones que tenga escudo, ¿no? Lo va a atravesar y lo va a perforar vivo. Perfecto. Precisión a caballo, dispara en movimiento, atacante. Vale. Este, a ver, ¿qué tiene? Este, en principio... Yo creo que tenían más cosas. Se verá cuando lo tengamos. Bueno, ya se irá viendo lo que tiene. Y lo que vamos a hacer por lo pronto es atacar a este. Venga, vamos a directamente así. Victoria apurada, tío. Engage the foe. Venga, primer ejército. Y joder, ya hemos perdido uno, tío. Estamos bien. Venga, derrotamos al primer ejército y ya tenemos esa bonificación. Vamos a reclutar ahora aquí. A ver, Megara. No tenemos para hacer prácticamente nada. Vámonos a Salamina y vamos a reclutar. Y vamos a reclutar, a ver cuánta pasta tenemos. Coste y mantenimiento. Venga, vamos a coger uno de estos. Dos de estos, de momento. Venga, vamos a prepararnos. Y vámonos a la diplomacia. Antes que nada, vamos a ver los objetivos. Vamos a ver los objetivos. La victoria homérica tenemos que hacer, a ver qué es lo que tenemos que hacer para completar esta campaña. Todas las misiones, asegúrate de destruir o confederar las siguientes facciones: a Héctor de Troya, París y Troya mismo. O sea, complicado, ¿eh? Alcanzar el rango 27 con este personaje, con Ayas y con Teucro, con su hermano, y tenga al menos 100 de renombre. Vale, va a ser una ardua tarea la victoria homérica, va a estar complicada, ¿eh? Y la absoluta, derrota a tu primera facción antagonista. Controla, que se nos dirá después cuál es. Controla los asentamientos siguientes: Troya, Micenas y Noxos. Vale. Micenas, imagino por ser aliado, ¿vale? No solo podemos conquistar, y Troya igual. Ocupa raza 100. Vale. Venga, pues va a ser una campaña dificilita.
Vamos a ver qué más. Vamos a hacer diplomacia. Y venga, vamos a ver con Micenas qué podemos hacer. De momento nada, ¿no? Vale. A ver, tratado rápido. Pacto de no agresión con Esparta. Viene bien. Acceso militar, nadie. Defensa con nadie. Alianza. Nada. Pues venga, ese con Esparta viene bien. Vamos a pedirle algo. Vamos a pedirle comida mientras. A ver. Así no, tío. Así no acabamos. Ahí. A ver. Por encima. Hostia, podemos pedirle más. ¡Uy! 800. Más, creo yo. Ahí está, en 590. Venga. Pues bueno, eso. El pacto de agresión y pillamos 500. 80 de comida, viene muy bien. Vale, venga, vamos a estar preparados este para... Este asentamiento cuenta con su propio adalid. Si tienes suficiente renombre, puedes desafiarlo a un combate. En caso de que lo derrotes, servirá a tu causa. Eso es, eso es lo que explicaba antes. Si derrotamos a este adalid, no lo vamos a matar, ni vamos a matar a su hombre. Se vendrá con nosotros, podemos reclutarlo y vamos a tener esa bonificación. Va a salir en forma de unidad, no de héroe. O sea, va a salir héroe integrado en la unidad. Y le va a dar una serie de bonificaciones a esa unidad. Así que ahora lo haremos cuando estamos, seamos más potentes. Tiene en concreto 11. Estas son las unidades que posee. Así que vamos a ser un poco más cañero nosotros para poder atacarlos con garantías. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Construcción disponible. Punto de habilidad sin asignar para ellas. Hostia, vamos a darle ya. Venga, le vamos a dar el grito de alerta para la defensa de los flancos. Me parece bien. Venga. ¿Qué más tenemos? Construir, que no teníamos. Así que pasamos. Aquí tenemos a esos marinos. Más que marinos, son esos piratas de Acis que ya vienen hacia acá. Y vienen con pinta de reforzar Egina. No haya... Publica un decreto real. Vale, estamos en ello, ¿vale? 6 turnos. Tenemos 9. Lo suyo sería venir ya por Egina antes de que este venga, ¿vale? Si esperamos un poco más, se va a venir aquí. O podemos... Venga, que venga, vamos a intentar darle caña. Salamina, venga, vamos a subir en Salamina. Vamos a poner... Esto no podemos, nos falta. Vamos a darle esto. Mira, esto viene muy bien mientras. Después ya lo podemos quitar. Pero nos va a dar visibilidad y aparte nos va a dar experiencia mientras ahí. Voluntad divina. No, no vamos a gastar eso. O sí, lo puedo gastar. A ver, Zeus. Ejércitos enemigos. Esto ha cambiado también. Ahora tiene... Estaba dividido antes en 3 y ahora lo han dividido en 4, ¿vale? En cuanto podamos, también tenemos que hacer con el dios Hefesto, que nos da después armadura y armas en los templos. Así que tenemos que hacer un templo en cuanto podamos. Vamos a aguantar un poquito ahí. A ver, construcción disponible.
Es mentira, no tenemos esto, pero aquí no me conviene hacer otro tipo de cosa. Vamos allá. Hostia, ¿a dónde va el tío ese? Venga, misión éxito. Tenemos ya 12, hemos ganado 300 y 100. Construye cualquier edificio. Venga, en eso estamos. Vamos a pillar 200 de piedra y madera 350. Y sería conveniente venir aquí por este tío, ¿no? Porque en Megara, ¿cuánto tenemos? 7. Uf, vamos a por él. Staunch ally. Give no quarter. Venga, vamos a por él. Que tiene cojones de ir a por Megara. Venga, vamos a subir esto. Aquí todavía nos falta madera y piedra. Venga, pues esa maderita buena ahí. Y nada, vamos a pasar otra vez. A ver, ¿qué hace este? Si viene a por mí o no. Hostia, ya se ha perdido Hefesto, tío. ¿Tan pronto? 40 puntos. Vale. Venga, vamos a atacarlo. Y lo cepillamos. Into the fray. Ahí está, saquea sin pierna el chaval. Vamos otra vez el tío este. Esos lanceros mueren como el agua. Make them our slaves. Forward together. Venga, vamos a ir subiendo por lo menos así de experiencia. Vámonos otra vez. A ver, podemos reclutar aquí que nada, ¿no? I never falter. Vámonos a Megara. Y desde aquí vamos a reclutar. Without fail. ¿Está? Construcción disponible. Mentira, todavía no hay disponible nada. Vamos a hacer este. Venga. Pasamos. Y está siendo complicada. Venga, bien, tenemos la piedra. La piedra esta. Misión disponible. ¿Qué hay que hacer aquí? Mejora un edificio principal, ¿vale? No dan más piedra todavía. Y comienza un turno con 20 unidades en un solo ejército. Fuerza máxima, mira. Pues casi vendría hasta bien. Aquí nos va a permitir ahora. Nos falta 640 de piedra. Todavía nos falta piedra aquí, tío. A ver si podemos hacer un edificio principal. En 20 nos faltan 6. ¿Qué decimos? Podemos, a ver, esta gente, los isleños estos. Si cogemos más honderos. Que tenemos de mantenimiento poco. Venga, vamos a hacer el ejército de 20. Y así conseguimos esa piedra. O es bronce, ¿no? Es bronce lo que conseguimos. Espérate, antes de hacer esto. Me voy a meter directamente en la ciudad. Y recupero más. Y vamos a contratar a esta gente. A reclutar. No contratar, que aquí no se les paga. Venga, a ver. Tenemos todavía plegarias. Uf. Diplomacia, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tratado rápido. De pacto no agresión. Mira, tenemos aquí este a menos 2,1. Y Argos, me haría falta hacer un tratado con él. We have plenty to discuss. Hacer que funcione, a ver qué quieres. Sí, hombre, está chalado. Venga, pues vamos a darle, tío. Venga, el 17 ya solo nos queda. Joder, tenemos un huevo de esto, 439.
Hostia, ¿y estos quiénes son? Los lanceros isleños. ¿Son mejores que estos? A ver. Pues tiene más vida. Y más defensa cuerpo a cuerpo. Hostia, son mucho mejores, ¿eh? Venga, pues vamos a hacer dos de estos. O sea, tres de estos. Venga. Eso sí, vamos a ganar una mierda. Tenemos ahora que ir y conquistar esto rápidamente. Venga, me haría falta esa piedra como un demonio. Vamos para allá. Y me quiere cambiar oro por esto. Me viene bien porque ahora mismo el oro a mí no me sirve de mucho, sin embargo la comida sí. Incluso contra oferta. Incluso si me dieses tú piedra, las 200 de piedra, yo te podría subir el oro. Bajo esto más. A ver, 1500. Esto, prefiero la piedra. Venga. Trueque único. Qué va, hombre. Estamos tontos. Venga, tenemos ahora, hemos recuperado 50 y alimentos 500. Venga, perfecto. Tenemos esa misión y nos vamos a ir directamente hacia Egina. Además, vamos a poner marcha forzada aquí. Ahí está. Venga, en Salamina, ¿qué me falta? Me falta 640. Joder, 40 de piedra. Había una misión que me daba aquí. A ver, ¿dónde viene las misiones? Publica un decreto real. Mejora un edificio principal de cualquier asentamiento. O sea, tendría que mejorar este o aquel. O este. ¿A cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Turno para el excedente 2. Vale. Pues vámonos. Ya estamos con los trueques fantásticos, ¿no? Yo le doy 400, a ver, ¿yo cuánto gano? 998 y él me da comida durante 6 turnos. Este me parece bien. Me parece bien. Venga, hemos hecho el decreto. Bien, de esos alimentos. Lleva ya hacia Egina. Y tendremos de camino esta misión. Tendremos bonificación para Ayas y renombre más 3. Viene perfecto. Los vientos de la guerra se levantan. Ayas, hijos de Telamón, y nos traen los ecos de los juramentos pasados y la gloria futura. El sabio Quirón de las tribus de los centauros, el hombre que os moldeó a Aquiles y a ti, hasta convertiros en los poderosos guerreros que sois hoy en día, se presenta ante ti con presagios de guerra. A no mucho tardar, el poderoso descendiente de Gea te pondrá a prueba en batalla, Ayas de Salamina. Honra los juramentos que has pronunciado y ocupa tu lugar legítimo como escudo de los aqueos. Ahí vamos, vamos hacia allá. Hostia, ¿ya se han cargado los corintios? No lo puedo creer. Los corintios estaban por aquí, tío. Hostia, ha sido Micenas, ¿no? Micenas se ha ennifado ya, Corintio. Vale. Venga, nosotros vamos hacia acá. Vamos a tomar Egina, que hará que completamos la provincia entera. Venga, vamos allá.
Engage the foe. Cortadilla y cortadilla de cabeza. Venga, alimentos. Perfecto. Esa experiencia buena. Aparte, vamos a, aparte de esta experiencia, vamos a ganar la experiencia de la misión. ¿Ves? Ganamos esto. Arrojo, perfecto. Y conseguimos ni más ni menos que dos puntillos buenos. Ahí está. Ataque cuerpo a cuerpo del héroe. Contra unidades con espada o con 100 de daño. No, prefiero. Vamos a darle una buena defensa. Senda Atenea ahí, más 7 de defensa. Una máquina defendiendo. Ahora podemos establecer aquí, vamos a darle felicidad y crecimiento. Me interesa crecer esto. Y vamos a subir la comida. Puntazos ahí. Y vamos a darle esto. Hostia, más que el bronce, quizá ahora me interese la piedra. Vale. I will not break. Y aquí nos sale también lo de hacer el desafío. Vale 3.500 de comida, ¿eh? Esto también nos puede costar comida y aparte nos puede costar punto de renombre. En este caso no hará falta los puntos de renombre. Si le hacemos desafío... A ver cómo estamos. I never falter. Venga, vamos a recuperar aquí la forma y en el siguiente vamos a desafiar. Pues no se va ahí. Aquí hay otro, ¿vale? Aquí hay otro adalid. Epopeo. Venga, ahí vamos a ganar también así puntos. Vamos a echar un vistazo. Venga, a la voluntad divina. Hecatombe, otra vez. Hecatombe. Venga, necesito la hecatombe esta. Que me cueste todo más barato. Y además ya lo ponemos en 70. Y el efecto de respeto sería más 15 a la moral de las unidades con escudo y más 6 a la resistencia contra proyectil a unidad. Mira, esto lo podríamos dar justamente antes de enfrentarnos ahora con esto, con esta gente. Vamos a darla, la plegaria también. Vale, esa plegaria recibida. Y así en el siguiente turno vamos a hacer y vamos a ganarle a este héroe, este adalid, para que se integre en nuestro ejército. Venga, en Salamina, a ver qué podemos hacer. Mira, aquí podemos hacer esto ya. Perfecto. Nos cuesta menos. Y ahora sí nos ha permitido hacer el ebanista. Vamos a ganar más madera ahí. Esto nos da también más 5 de madera y menos 3 al coste de construcción de todos los edificios. Vale. Y como decía, vamos a mirar el tema de la diplomacia. A ver si con Micenas podemos hacer aquí algo bueno. Venga, una alianza militar. Sí, señor. Vamos a aprovechar a pedirle... ¿qué le puedo pedir? Piedra, que me viene muy bien que me dé piedra. A ver cuánta me puede dar. Ah, sí, me puede dar todo eso. Perfecto. Venga. Muy bien, esa piedra viene fenomenal. Con Argos, a ver qué tenemos. No tenemos nada de momento. Un pacto de no agresión, hacer que funcione. ¿Qué dices, tío? Pero a Diomedes se le ha ido la pinza. No. Venga, vamos a pasar turno para que podamos enfrentarnos a ese adalid. Y ya empezamos trueques con nuestro futuro amigo Diomedes. Nos da esto por oro, por bronce. Mira, sí, porque de bronce estoy tiesecillo. Me interesa. Y de oro ahora mismo me puedo apañar sin él. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Ahora me piden al contrario. No. Hefesto. Legaria atendida. Bien. Sede conquista.
Mantén el control de una provincia bien porque te pertenezca o bien mediante... Vale, pues esto lo vamos a hacer porque ya tenemos una provincia entera. A ver si se cumple ahora. Exactamente. Madera 700, bien. Manifiesto. Publica un manifiesto en una provincia total. Uno, lo hemos hecho también. O sea, no deberían de dar eso. Venga, vamos a hacer el desafío cachondo. Mira, ahí aparece. Está este afareo que tiene aquí carros y todo. Deberíamos de ganarle en principio sin problema. A ver. Venga, sin problema, ¿vale? Eso es, todo el mundo mirándonos. Y el combate lo gano yo. Ahí está, pinchonazo. Venga, se pierden 0 unidades porque solamente intervienen en el combate, se supone, los héroes, ¿vale? Pasa que la fuerza la va a determinar el número de... Bueno, el número, la cantidad y la calidad de ejército que llevemos. Porque si fuese en realidad medirse este contra este, me imagino que este le metería un palo suavemente, así que... Perfecto, encima ganamos el 10 al tamaño de la aura del héroe, más 3 a la moral, perfecto. Entre los que te sirven hay grandes guerreros por méritos propios. Campeones entre los hombres. En cuanto reclutes a un adalid para tu causa, luchará en tu nombre, acompañado por su propio séquito, cuidadosamente seleccionado. Adalid derrotado. Esto también te proporciona 2 de renombre, ¿vale? Bien, y aquí el adalid me imagino que vendrá en este lado. Este adalid me da... Vamos a verlo... Vamos a verlo. ¿No? Ahí. Esto me da más 25 de velocidad constante alrededor de uno mismo durante 40, o sea, alrededor de 40 metros. Esto para hacer ataques precisamente con unidades de flanqueo rápidos, como los marinos alaminos. O este guerrero isleño. Este guerrero isleño con garrote es todavía más rápido. 48, 43. 26. Hostia, este, ¿eh? El guerrero isleño con garrote. Que te la coge y te mete una. Venga, pues este, junto con este, irían muy rápidos para flanquear, ¿vale? ¿Qué tiene más? A ver. Ataque por los flancos mejorado, lo que decíamos. Ocultar, dispara en movimiento. Resistencia fuerte. No se cansa, bien. Se cansa menos. Y resistencia por aquí. Venga. Es bueno, lo único malo que este consume mantenimiento de bronce. Así que hasta que no tengamos aquí una fuente de bronce, no es conveniente coger. Venga, y podemos ir en busca de este. Vamos a desafiarlo. Ahí está. Vamos a buscar todos los que podamos. Vamos a por él. Vente para allá. Y vamos a derrotarlo en cuanto podamos. Que además son puntos de renombre para nosotros. Tendremos aquí la senda. Mira, ya tenemos renombre actual. Más 5 las relaciones diplomáticas con todos los danaos. Bien. Y guerrero de renombre. Venga, ya podemos organizar incluso unos juegos. Mira aquí. Pero no me interesa ahora mismo. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada que hacer, ¿no? No hay que quitarle el ojo a esta gente. Tenemos que ir a por ellos antes de que también se lo quite. Miropia, todo esto. Venga, pero como estaba este aquí a huevo. Mira, aquí tenemos otro. ¿Este quién es? Este me hace falta oro. Mira, este precisamente me hace falta oro. Este me acabo de gastar la pasta. Mucho cuidado con esto. Venga, vamos a darle. Agamenón. No. Necesito ese bronce como el comer. Atención a esos movimientos extraños. A ver. ¿Qué le pasa?
si quieres así, si no, no hay nada que hacer. Un asentamiento floreciente. Bien, acabamos de hacer uno principal y obtenemos 300 de piedra, que viene muy bien. El manifiesto también. Perfecto. Ahora mismo es todo paz y alegría. Después veremos a ver. Misión disponible. Tenemos que tener el control de 4 provincias. Vale. La morada de los dioses. Eso es. Esto sí que tengo ganas de hacerlo. El altar de Festo. Pero para ello necesito subir esto. Hostia, lo vamos a hacer ya. Vamos a subir. Esto es importantísimo. Uy, me va a faltar piedra aquí, tío. Pues vamos a subir esto que me da crecimiento. Y esto que me da comida. Perfecto. Y vamos a por este. Deberíamos de ganar. Bien, sin problema. Y otro adalid más para la colección. Venga, ahí hallas como buen guerrero. Decir que se enfrentó poderoso con... Ajax, dispones de tal reputación que puedes convencer a tus enemistados vecinos a asistir en son de paz a los juegos de celebración, donde pueden dejar de lado el pasado y forjar vínculos pacíficos. Otorga premios a los dignos y a cambio recibirás obsequios de gratitud. Venga, eso es lo que decíamos. Ya podemos hacer los grandes juegos. Ese adalid. Bien, ahora vamos a mirar cómo es. Hay que decir de Ajax que fue un gran bastión que defendió a los saqueos contra las tropas troyanas en todo momento. No era tan caprichoso como su primo, Aquiles. Aquiles el especial. Un poco caprichosillo el señor. Ajax nunca antepuso su orgullo personal al interés de su ejército, ¿vale? Por ejemplo, una anécdota. Es que cuando Aquiles estaba cabreado por la pérdida de Briseida, decidió Aquiles retirarse del combate. Y entonces tuvo que Ajax asumir el liderazgo de las tropas en el campo de batalla. Porque si no, Héctor, en el ataque que hizo Héctor para atravesar las murallas para quemar los barcos aqueos, tuvo que intervenir el mismísimo Ajax contra Héctor, porque si no, se hubiese sido una calamidad aquello, hubiesen hundido toda la flota. Eso sí, le pegó una piedra a Héctor que casi lo deja medio tieso, ¿vale? Gracias a la piedra que le pegó Ajax a Héctor, lo dejó medio tieso. Así que si no llega a ser por él, la flota aquea se hubiera ido al carajo por el capricho de su primo Aquiles, ¿vale? Una anécdota más. Iremos contando así varias anécdotas sobre él. Y proseguimos. Venga, vamos a ver lo que hemos ganado. Este es el bueno. Esto lo vi yo. Este. 30% de bloqueo de proyectiles. O sea, esta unidad la ponemos al lado. Esta la tenemos que reclutar, ¿eh? Pero cuando tengamos lo del bronce solucionado. Esta la ponemos al lado de la primera línea de defensa, de escudo, y todos los proyectiles que nos tiren vamos a quitar el 30% aparte del bloqueo que hagamos, ¿vale? Si aquí estamos bloqueando el 60 y tenemos a este tío al lado, vamos a bloquear el 90, o sea, una pasada, ¿vale? Para hacer una buena defensa. Y bueno, y si se lo ponemos ya a esta unidad, que es la buena, el muro de Ajax, a ver, esta gente... Megara, el muro de Ajax, aquí... Estos bloquean un 85. El 85 y más 30, joder. Es que no le dan ni una flecha, tío. Popísimo. Venga, pues preparado para volver. Porque nos vamos a ir a... Ya tenemos aquí otro. Lo que no sé, este otro... Ah, no, este otro no, que es que este está haciendo, tío. ¿Dónde lo he visto yo? ¿Dónde he visto yo el adalid ese? Ahí no es, eso es que están reclutando. A ver, vamos a ver la lista de los adalides.
Este está en Tirea. Este es el que yo había visto aquí. Vale, este es el símbolo. El de Tirea, lo que pasa, me falta renombre y oro. Vale, renombre todavía no tengo. ¿Qué más? Podemos hacer, es aquí. Este de aquí, en Andros. Este está en las islas, ¿vale? 5 de renombre y comida. Este 0. Este está en Tisbe. Hijo, se llama, vamos a verle. Ormenio, hijo de Eurípilo. Se ha comprometido en cuerpo y alma a su rey y su pueblo. Se enfrenta a la muerte de frente y sin miedo. Acude a cada batalla como si fuese la última. Eso está muy bien. Pues este, a ver dónde está. Tisbe está aquí. Tiene 9. Pues podríamos... Este viene bien. Tiene una pinta de defensa el tío este, buena. Y no estoy lejos, ¿eh? Yo me lo voy a jugar, vamos a ir a por él. Venga, y una vez consigamos eso, nos vamos a ir, antes de que esto se reponga, hacia la isla de Driopes. Vamos a eliminar a esta gente. Vamos a ganar ahí ese renombre del bueno. Venga, construcción disponible, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto. Me haría falta ahorrar un poco de piedra. Venga, vámonos. Proteger a los débiles. Un emisario de una facción aliada llega pidiendo ayuda. Han aplastado y deshonrado injustamente a su pueblo ante la mirada de los dioses. Los guerreros que han sobrevivido están demasiado avergonzados como para volver con sus mujeres. No se puede tolerar tal insulto. Salamina no debe tolerar tales atrocidades. La decisión recae en Ayas. Deben los ejércitos del hijo Telamón marchar inmediatamente y atender dicha petición, o es mejor una estrategia más meditada. Pues, de momento no me interesa una guerra aquí ahora mismo. Vamos a tranquilizarlos, porque además tenemos a este que ya no está aquí. Posiblemente venga hacia acá. Cambio de planes. Vámonos. Vente para acá. ¿Dónde vas? Joder. ¡Qué manía con irse al otro lado del mundo! Joder, macho, he perdido el movimiento ahí tontamente. Le digo que se vaya para ahí y se da la vuelta por todo el mar, joder. Lo peor es que va a venir... La plegaria era por si acaso... engaña, parece que se puede ir por aquí. No se puede, tío. Joder, con los trueques milagrosos que no, tío. Míralo, está aquí. I cannot do that. I'll have to refuse. Never bested. Desafío. Defending the righteous.
¿Y dónde está el tío del desafío? ¿Dónde está el tío del desafío? Hostia, que está por aquí. Ya que he ido a buscarlo, el quinto carajo resulta que está por ahí. ¿Ese es? Me va a estar correteando encima. I never falter. Vale, a ver, ¿dónde está este? Este. Está por aquí. Yo no sé qué pinta ahí. Ahí está aquí. That is beyond me. Vaya, pues más me ha hecho perder el tiempo este tío. Imagina. Me falta 600 conejos. Esto me falta todavía un montón. Venga, este está ahí bien. En su sitio. Me da tiempo, vale. Venga. Creo que he finalizado, vale, ya lo sabemos. Creo que de comida a cambio de madera. Sí, 4000 me vienen bien. Venga. A cambio de madera, no. Vea, comercio extranjero. Firmo un acuerdo de trueque mediante diplomacia. Un acuerdo de trueque, venga, vamos a hacerlo. Con micenas. I know that wars can also be won off the battlefield. Vamos a ver. Ellos que tienen que me interese a mí. Pues es que no tienen tampoco de mucho de nada, ¿eh? No sé. Tú me puedes dar, por ejemplo, 10 y yo te doy 10. Y hacemos por lo menos la misión. Yo te doy 20. Hala, esa misión ya la he completado. Vale, y conseguimos esto, bien. Venga, vamos a eliminar este. Into the fray. Ahí está, ahí está. Vamos a ver que hemos ganado. El adalid derrotado. Tenemos 2 de renombre. Y a ver qué nos proporciona ese. Aquí deberían de salir los que están derrotados también. En otro lado. En Tirea. ¿Este dónde está? Hostia, este está aquí cerca. Pero lo que voy a hacer es irme. Megara, vamos a ver que hemos subido. Hostia, ya puedo hacer esto. Bien, bien. Esto es evidente. Y esto más evidente todavía. Favor de Festo 70. Y que todo me valga más baratito. Bien. Esto también me viene bien de momento. Y aquí que podemos sacar marinos salaminos y espadachines salaminos. Hostia, estos son buenos, ¿eh? Y lanceros salaminos. Hostia, vamos a subir esto.
Necesito un poco más aquí de... Punto de habilidad, venga, vamos a darle punto de habilidad. Necesitamos aquí un ejército más potente. A ver, ¿en qué equipo? Venga, defensa de los flancos. Han atacado a tu aliado. Defensa micenas, agresor Héctor de Troya. Venga, ya se está liando aquí la guerra. Nos ponemos del lado de los aqueos, como Dios manda. Sus ofertas. Joder, con el Diomedes este, macho. Me quiere aquí estafar ahí por todo lo alto. Todavía no, tío. Pides mucho, tú. Bueno, ya está por ahí. Ya están los troyanos por ahí dando guerra, ¿eh? Pacto de no agresión. Esto sí, me interesa. Todo lo que sea aqueo. Esa piedra real que me viene como anillo al dedo. Salamina incendio. Joder. El camino del héroe. Firma un pacto de no agresión mediante la diplomacia, ¿vale? ¿Qué se ha jodido, joder? Se ha jodido un montón de cosas, tío. Venga, pasamos al siguiente decreto, que va a ser en busca del bronce. Y vámonos a esta gente. 9, 17. A ver, ¿qué tienen más por aquí? Ah, tienen Meropia. Tienen Melos. Tienen un montón de cosas. Venga, vamos a por ellos ya de una vez. Venga, voluntad divina. Hecatombe, joder. Estamos a cero de todo, tío. Poseidón. Vamos a darle la catomba Poseidón. Venga. Y le vamos a dar además. Bueno, aquí no hay altamar, ¿no? Si me voy por la costa no tengo altamar, vale. Venga, pues vamos a ver si podemos hacer. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer una misión, la de negociar. Un pacto de no agresión. Mira este, Pilos. Este está rabiando por darme. Venga, vamos a dar. Dame esa piedra. Joder, es que esa piedra precisamente es lo que menos tiene. Venga, esos 150. Y no sé, puedes dar si quieres bronce. A ver. Venga, simbólico. Ahí está. No. Venga, hemos hecho esa misión, ¿vale? Joder, necesito todavía muchísima piedra. Alianza militar, bien. Y me da además este trueque único. Bien, lo acepto. Nos estamos metiendo de llenos en plena guerra. No.
Mientras está movilizando un arco poderoso, objetivo alcanza el rango 5 con el siguiente personaje, Teucro. Vale, ¿y dónde está Teucro, tío? Tendré que reclutarlo. Hostia, gran coraza de Salamina, 10 defensa cuerpo a cuerpo del héroe y más 10 la armadura del héroe. Esa la quiero yo. A ver, ¿qué tengo puesto? 5 la defensa de todas las unidades. Hostia. Hostia, atención, ¿eh? Esto para mí, pero esto es para mí. 10 cuerpo de defensa del héroe, lo tengo con el otro y esto es mejor con mi unidad. No, prefiero ese, el escudo de pavés de Ayas. Eso para mi hermano. Me imagino que aquí se puede reclutar, a ver, reclutar héroe Teucro. Mira, aquí está. Debería llevarlo conmigo. Megara, vamos a ver, en Megara vamos a subir esto. Y nos cuesta todavía la cosa más barata. Vale. Si subimos esto, nos va a costar todavía esto más barato. Venga, vamos a subir eso. Venga, ahora tenemos esa capacidad de navegación. Que nos podemos venir directamente hacia acá. Venga, vamos a tomar estas islas antes de ir a por esta. Las tomamos rápidamente. Y lo vamos a dejar justamente aquí. Vamos a dejarlo para que en el próximo capítulo vamos a empezar ya dando caña. Es que el principio ha sido bastante, no sé, jodido tampoco, porque hemos pillado los adalides. Llevamos 3, no está mal. Pero esta gente todavía no me convence en cuanto a los honderos estos. Preferiría otro tipo de unidad. A ver. Esto sí es una unidad buena, la que tienen estos aquí. A ver si podemos ir sacándolas. Y lo que vamos a hacer es conquistar estas dos islas cuanto antes. Y eliminamos a estos piratas de una vez. Así que en el próximo episodio conseguiremos las islas Cíclades, parte de ellas. Además tenemos, hostia, aquí tenemos, mira, aquí tenemos seguramente Melos. A ver, ¿qué hay en Melos? No me lo permite, pero aquí hay un edificio único. Creo que es un jardín del Minotauro. Creo que hay ahí, ¿vale? Importante tener eso, muy importante además. Pues nada, cerca de Meropia, donde podemos reclutar unas arpías también. Lo dejamos ahí, hasta el próximo episodio.